buena, ¿eh? ¿Hay más? Tenemos que hablar. Bueno, dale, propone un tema. Nosotros. ¿Nosotros? Me estoy quedando sin batería. Nosotros, dale. Dale, propone algo porque a mí no se me ocurre nada interesante, ¿eh? Lo sé, hace mucho tiempo que lo único interesante pasa por esa pantalla. Lo demás, yo, incluida, no existe. ¿No te parece que estás exagerando un poquito? ¿Te parece que estoy exagerando? Cierra los ojos. Dale. No. Cierra los ojos, Ángel. Juego. ¿De qué color es mi vestido? No me jodas. Si sabes que no soy un tipo detallista. Y sí, y sí. Y tienes razón. Pocos maridos pasan la prueba. ¿De quién hablas? De Martín. ¿Qué Martín? Martín, Ángel, Martín. El coordinador de mi grupo. ¿Qué grupo? Autoayuda. La Escuela del Cuarto Camino. Yoga, meditación trascendental, grupo de autoayuda. ¿Para qué haces todo esto? Porque estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? De salvar lo nuestro. Ah, bueno, perdóname, yo no sabía que no estaba en peligro. Está bien, a lo mejor tienes razón. Me siento un pelotudo, estoy todo el tiempo trabajando. Pero esto de los grupos realmente me parece francamente una pelotudez. Yo te pediría, por favor, que cambies la estrategia. ¿Pero de qué estás hablando? Es obvio de lo que estoy hablando. No tenés problema en darme la razón tampoco. Además, aceptás que el matrimonio se va a la mierda por tu culpa. Siempre y cuando yo te deje de joder. Ah, ¿no es así? Eso es algo que te dijo este Martín, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sigue la historia, según tu sabio coordinador? A ver. Depende. ¿De qué? De vos. De lo que estés dispuesto a hacer para salvar lo nuestro. Decime una cosa, ¿no estás exagerando vos un poco? Yo necesito una respuesta. ¿Vos acaso no sabés que yo soy capaz de cualquier cosa con tal de no perderte? ¿A qué estás dispuesto a cualquier cosa? A ver. Bueno, a ver, decime. Vas a ver. Decime, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y lo hago, ¿eh? Mírame. Te miro. Eso tenés que hacer. Revalorar mi condición de mujer. Eso. Ah, bueno, está bien. 15 minutos, me pego una ducha y te revalorizo como Dios manda. Mira, vos estás loco si pensás que con un adelanto de la encamada mensual que me corresponde... Bueno. Yo voy a dejar de sentirme como un mueble pasado de moda. La fórmula para no ser un mueble pasado de moda, ¿quién te la dio, Martincito? ¿Qué te sugirió? ¿Arreglos florales? ¿Ikebana? ¿Cartas españolas? No, no sé, me rindo. Swingers. ¿Qué? Swingers. Swingers, intercambio de pareja. ¿Vos me estás jodiendo a mí? No es una joda. ¿No? No. Esa escuela del Cuarto Camino, ¿dónde mierda queda? ¿En la zona roja? Me llama la atención que reacciones así, ¿eh? No es la reacción de un tipo superado. ¿Ah, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar en el diario los avisos clasificados y elegir a ver qué tipo va a pasarlo mejor con vos? No hay que buscar nada. ¡Pero es un hijo de mil puta! Encima él te provee los candidatos, ¿no? Nada que ver. Pilar me pasó el teléfono de una agencia que dice que es muy seria. ¿Quién? De verdad, Pilar. Pilar, la que está en el coro de la iglesia. Exacto. Necesito una respuesta. No puedo creer que estés hablando en serio. Y yo tampoco puedo creer que lo dudes. Como ves, estamos iguales. Mira, yo no sé si me lo voy a poder bancar. Yo tampoco lo sé. Eso es lo interesante. A veces viene bien dudar. Estás muy rara vos. Muy rara.
Mira vos, gente puntual. Ayer estuve en la agencia. La cosa es simple. O los hago pasar, o junto mis cosas y no me ves más. Hola, yo soy Vero. ¿Sos la amiga de Pilar? Hola. Permiso. Sí. Hola. ¿Cómo va? Ángel. Ángel. Qué clara la tenían tus viejos, ¿eh? Los míos me pusieron Pablo por Neruda, imagínate, pobre. La pifiaron de acá a la China. Pero yo uso el nombre de guerra, Pomo, a secas. ¡Qué divino, Ale, tu vestido! ¿Te gusta? Sí, me fascina, porque tiene una caída y las transparencias. Es re original. ¿De dónde lo sacaste? Georgina, una modista que trabaja conmigo, Georgina. Ay, Georgina. No seas turra, ¿eh? Tenés que darme la dirección. ¿Tenés la mano fría? Sí, un poco. ¿No tenés calor? Yo sí. Estos son los que usa tu amiga. ¿Qué toman? Lo que tomes vos está todo bien. Vino. Vino. Está bien. ¿Cómo estamos hoy? Wow. Sí, está bien. Toma poquito. Sí, dale bola a la petiza, que en pedo es de terror. Gracias. ¿Cuánto hace que están casados? 6 años. ¿Y qué hacen esto? Digo, intercambio de pareja. 6 años. ¿Poco más? ¿Sí? Nos conocimos así. ¿Así como? En un intercambio. Pomo estaba con otra mina, yo estaba con otro tipo. Y cuando terminamos nos dimos cuenta que hasta ese momento habíamos vivido un simulacro. Ojo, que no siempre pasa lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que yo estaba muy mal con mi germu y no lo quería ver. Estaba muy tapado, con una venda en los ojos y, bueno. ¿Es la primera vez? Sí. Sí, claro. Les voy a decir algo. Esto puede ser muy copado y muy movilizante, pero no es como ir de shopping. Quiero decir que nada es igual después de una experiencia como la del intercambio de pareja. Quiere decir que es como un viaje de ida. Que saca lo peor y lo mejor de nosotros. Miren, si no están muy convencidos, lo mejor es que nos vayamos, ¿no? La verdad que para nosotros está todo bien. ¿Qué decís? No tengo nada que decir. ¿Qué hacemos entonces? Lo que dijo yo lo sabía. Te lo dijo el hijo de puta ese, de Martín, ¿no? ¿No? Sí, me lo dijo Martín. Vamos, vamos. Bien, chicos, lo mejor es que nos vayamos. Está bien, ¿sí? No vamos a abandonar ahora que estamos tan cerca de ver la luz, ¿no? Entonces sigamos hasta el final. ¿Cómo sigue esto? En principio, relajados. Yo estoy relajado. No parece.
Lo lindo es que nos pongamos de acuerdo, los dos. No hay muchas opciones, creo. Hay. Por ejemplo, si querés nos podemos quedar mirando. No, estoy podrida de que las cosas le pasen a los demás. Bien. ¿Vamos a mi cuarto? ¿Buscas? Ay, chiches. Ah, vos nunca... Listo. Deja. Mira, si vos nunca lo usaste, puede ser que tengas miedo. Pero esa no es la idea. Nunca lo vi a mi marido apretándose otra mina. Ok. Sí, ya lo usamos. ¿Vamos? Vamos, vamos. Ale. Alejandra. Ale. ¿Por qué te pones así? Acabo de ver a mi mujer que se llevó al tipo a la cama como si fuese una puta. Por eso estoy así. Perdóname, no te ofendas, ¿no? Pero cuando ustedes nos llamaron, vos sabías que no veníamos a jugar al estanciero, ¿no? Yo no llamé a nadie. Fue idea de ese chanta que se hace pasar por coordinador de grupos de terapia. El licenciado Martín. Licenciado de la mierda. No. No hables así porque no lo conoces. Es un tipo fabuloso. Tiene trayectoria. Mira, publicó un libro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La orgía como terapia. ¿Sabes qué te asombraría si supieras a la cantidad de parejas que le... Déjame de joder, mira, no sé por qué tengo que hablar con vos, realmente. ¿Qué mierda querés? Perdóname. Todo bien. No, todo bien, no, todo como el culo. No, estuve todo mal. Bien, está todo estuve bien. Mal, no, perdóname. No estuviste mal, no estuviste sí. mal. A mí no me importa porque no es la primera vez que me pasa, ¿sabes? A ver, dame. Mira que son fuertes, ¿eh? No tragues el humo. ¿Mm? ¿Mm? Qué... ¿Ni sabes hacer globitos y redondelitos? No. Bueno. Bueno.